Y siguen los problemas de orden público en algunos municipios del Valle del Cauca. En la noche de ayer, Yumbo fue el epicentro de los desmanes. Durante la mañana de hoy continuaron los disturbios entre manifestantes y policías en las entradas de Yumbo. El municipio quedó bloqueado debido a la situación del orden público. Horas antes, encapuchados atacaron a piedra la casa del alcalde, también incineraron un CAI de la policía y afectaron varias sedes de instituciones del Estado. En este momento está ardiendo. Los choques entre el SMAT y manifestantes, según el reporte del hospital local, dejaron 25 heridos. Un comunicado de la institución reportó el estado de los pacientes. 12 pacientes han sido trasladados a entidades de mayor complejidad en la ciudad de Cali. 6 personas están en observación, pendientes de evolución médica. 5 de los atendidos ya fueron dados de alta y 6 más se les dio salida voluntaria. El alcalde de Yumbo aseguró que se estaba en diálogo para superar la crisis social que está viviendo el municipio. Todo se inició por un grupo de personas, un pequeño grupo de personas que quisieron vandalizar el CAI que se encuentra en el barrio de la Nueva Estancia. La misma comunidad salió a apagar el incendio de ese CAI. La policía detuvo a varios jóvenes que participaron en los enfrentamientos.